Apertura de la mesa de sufragio. A las 8 de la mañana, la mesa de sufragio se abre para la votación sí. Está presente la o el secretario técnico y al menos una o un delegado de cualquiera de las organizaciones políticas habilitada en la mesa de sufragio. El acta electoral fue llenada en la apertura. La mesa está instalada. A las 9 de la mañana, si solo hay una o un delegado en la mesa, la o el notario incorporará a delegadas y delegados alternos, o nombrará a militantes de la fila como delegados por su organización política. Si hasta las 10 de la mañana no se presenta ningún delegado o delegada de cualquier organización política, la mesa no se abrirá, sin lugar a reclamo ni repetición de la votación. Se inicia la votación. La votación se inicia y la mesa de sufragio funcionará con la presencia de la o del secretario técnico y al menos una persona delegada de cualquier organización política habilitada en esa mesa. La votación concluye cuando han votado todas las personas habilitadas en la mesa de sufragio. Han pasado 8 horas desde la apertura. No hay electoras o electores en la fila, luego de las 8 horas continuas en que estuvo abierta la mesa de sufragio. Concluye la votación.